En este tutorial vamos a trabajar un retoque facial básico, que fue el ejercicio que se desarrolló en la clase pasada. Tomamos como referencia una imagen de una persona que tiene bastantes elementos para retocar para que podamos ver claramente cuál es el proceso. El primer paso, entonces, es vamos a duplicar esta capa. Para trabajar, mantener la capa original sin modificación y trabajar sobre esta capa. Vamos a crear una capa de ajuste. Lo que vamos es a tratar de mejorar un poquito la iluminación. Podemos trabajar con una capa de niveles o de curvas. Voy a trabajar con una capa de curvas en este caso. Si yo llevo la curva hacia la parte superior, la imagen se va a aclarar. Si yo la llevo hacia la parte inferior, la imagen se va a ir más hacia la parte de sombras. Lo mismo puedo hacer aquí. La idea es buscar más o menos un equilibrio entre los medios tonos, ¿sí? Que la imagen tenga un poco más de nitidez, como se ve acá. Esto sería igual que si lo estuviera trabajando con las curvas, exactamente igual, con los niveles, perdón. Ya cuando, pues, le quité como un poco el brillo que tenía la imagen, entonces ya cuando estoy conforme con el resultado, lo que voy a hacer es empezar a trabajar sobre la capa de copia que generé. Voy a trabajar con una herramienta que se llama el pincel correcto. Esa herramienta la encuentro dentro de este bloque de herramientas, se llama el pincel corrector. Y básicamente lo que voy a hacer es trabajar todos estos defectos, todos los lunares que tiene en la cara. Busco un tamaño de pincel adecuado, un poco más pequeño. Y lo que hago es que con la tecla Alt, si ven que aparece la mira, tomo una muestra cerca de la zona donde voy a realizar el retoque. Tomo la muestra cerca y sobre el punto que necesito trabajar, aplico la herramienta y él automáticamente va quitando todas esas imperfecciones. Yo puedo tomar como referencia un punto cercano a varios o puedo tomar para cada punto ir tomando una imagen, una muestra, ¿sí? Sobre todo porque la iluminación en la cara no es igual en todas las zonas, entonces es preferible siempre tomar una muestra en una zona muy cercana para poder ir limpiando la cara poco a poco de todas esas imperfecciones. Después de utilizar la herramienta parche, ya he quitado todas las imperfecciones de la piel. Sí, aquí puedo ver el cambio que ha tenido. Ya quité todas esas imperfecciones. Lo que voy a hacer es trabajar sobre esta zona de los ojos donde están estas arrugas. La idea es eliminar las arrugas para que la piel quede completamente lisa. Entonces utilizo esta herramienta que se llama herramienta parche y lo que hago es seleccionar las zonas donde están las arrugas que quiero eliminar. Selecciono. Y él me muestra este icono. Eso quiere decir que yo voy a arrastrar y voy a tomar una muestra de piel donde no haya arrugas y donde tenga una iluminación similar. Y él lo que hace, con control D deselecciono, es que calcula, hace un cálculo entre las dos zonas y elimina efectivamente esas imperfecciones que quiero quitar. Entonces hago lo mismo con todas las zonas donde hay arrugas en este momento. Tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo, el proceso es el mismo. Listo, así ya he eliminado las arrugas. Las arrugas que ella tenía en el rostro. Miren la diferencia.
Le voy a dar control 0 para encajar la imagen en la pantalla y pues vamos comparando la imagen con la imagen anterior, los cambios que ha tenido. Ahora lo que voy a hacer es aplicar una capa, más o menos como aplicarle maquillaje para que la piel nos quede muy, muy suave. Todos estos poros que se ven acá, la idea es eliminar la diferencia de esos tonos rojos y todos esos poros que son tan evidentes. Entonces, para eso, lo que hacemos es que vamos a copiar la capa copia y la capa que tiene la primera capa y la capa que tiene la curva de ajuste. Las duplicamos y estas dos capas, con clic derecho, sacamos las opciones de las capas y le vamos a decir combinar capas para que nos quede una sola capa. A esta capa que tenemos acá, vamos a ir a filtro y le vamos a aplicar un filtro que se encuentra en desenfocar, que se llama desenfoque de superficie. Este filtro básicamente se utiliza para eliminar los poros, para eliminar como esa piel granulada. La idea aquí es que a través del radio la podamos encontrar como un resultado más o menos como una, como si tuviera una máscara, como si fuera una ilustración, ¿sí? Eso inicialmente nos va a afectar toda la fotografía, pero después lo vamos a corregir. Entonces, en este caso, yo le pondría un filtro más bien bajo, más o menos de unos 10, 11 puntos, ¿sí? Si yo le doy más radio, pues fíjense que la información que está ahí va a cambiar, se va a ver como una imagen, como una diferencia muy fuerte entre un tono y otro. La idea es que se vea una piel mucho más suave, como si fuera un dibujito, luego eso lo vamos a ir trabajando poco a poco. El umbral, básicamente trabajo es como la tolerancia a desenfoque. Miren que entre más umbral le doy, pues más se va a desenfocar. Entonces así lo vamos a dejar prácticamente sin modificar. Cuando ya estoy satisfecha con el resultado, entonces le doy OK. Y lo que voy a hacer ahora es generar una máscara para poder aplicar correctamente ese filtro que acabé de hacer. Con esta opción de máscara y presionada la tecla Alt, voy a crear una máscara negra. Eso quiere decir que en este momento acabé de enmascarar toda la zona, por eso se ocultó el trabajo que había acabado de hacer. Voy a tomar con el color frontal blanco, voy a tomar un pincel, acerquémosla un poco. Voy a tomar un pincel y lo que voy a hacer es empezar encima de la máscara a pintar las zonas que quiero que empiecen a aparecer mucho más suavizadas dentro de la imagen. Hay varias formas de hacerlo. Una es hacerlo directamente sobre la fotografía. Una es hacerlo directamente sobre la fotografía y ahí voy viendo los cambios. Una cosa importante aquí es que fíjense que yo voy desenmascarando y pues me aparece exactamente el resultado como si fuera una ilustración, ¿no? Yo debo bajar aquí la opacidad de la capa más o menos en un 55-60% para que el desenmascaramiento que estoy haciendo pase por encima, o sea, se vea, no se vea tan brusco, ¿sí? Yo les decía entonces, puedo trabajar directamente sobre la imagen o puedo trabajar en los canales en la capa que se me acabó de crear. Entonces, si yo selecciono esta capa acá, me cambio el color. Si yo selecciono esta capa acá, pues voy a poder trabajar y ver con más claridad las zonas sobre las que estoy trabajando, ¿sí? Si pasa algo como lo que me acabo de pasar acá, que me pasé al lado que no era, entonces simplemente lo que hago es que cambio el color del pincel y con ese pincel negro pues vuelvo y enmascaro nuevamente lo que no quiero que salga. Entonces juego entre los colores blanco y negro. La idea es no tocar las cejas y no tocar tampoco la zona de los ojos y los labios. Así es como iría quedando ya la imagen, ¿sí? Prácticamente como si tuviera mascarilla. La aplico a todas las zonas de la piel, incluido el cuello.
De las orejas depende, ya miramos a ver cómo nos queda el resultado, a ver si si lo aplicamos o no. Y ya puedo apagar la capa. Entonces volvemos aquí a la ventana de capas, le doy control 0 para encajar. Y si yo quito esa capa que acabé de poner, pues el resultado se hace evidente. Sin embargo, todavía se alcanzan a percibir algunos poros de la piel. Entonces, lo que vamos a hacer es que sobre la imagen vamos a aplicar un filtro de desenfoque gaussiano, que lo que va a hacer es como borrarme un poquito, hacerme un poquito borrosa la imagen. Esto sí toca, pues, tener mucho cuidado que no me vaya a borrar rasgos de la piel. Miren, por ejemplo, en este pedazo que está acá, que es donde se ve más. Todavía se ven los poros. Si yo le doy poco desenfoque, si yo le doy más desenfoque, esa porción de la piel va a mejorar. Le doy OK. Y ya ahí tendría la piel mucho más suavizada, ¿sí? Miren la diferencia y cómo va mejorando la imagen. Finalmente, lo que voy a hacer es añadir dos capas nuevas para trabajar con los brillos y las sombras, porque ese efecto que acabamos de aplicar lo que hace es como aplanar mucho la imagen. Entonces vamos a tratar de devolverle el volumen con estas capas. Voy a dejar una capa para los brillos y una capa para las sombras. Puedo cambiar acá para que sea más fácil identificar las capas también. Voy a poner ambas capas, las voy a poner en luz suave y esta la voy a poner con una opacidad más o menos entre un 10 y un 15%. Voy a aplicarle desenfoque gaussiano. Un desenfoque gaussiano. Ah, bueno, todavía no me lo aplica porque no he hecho nada. Entonces, lo primero que voy a hacer es a pintar con el pincel las partes donde quiero que haya brillos. En este caso, voy a utilizar un pincel más pequeñito. Donde quiero, no, donde identifico que hay los brillos y los quiero resaltar. Por ejemplo, en esta parte. Esta parte de acá. Y ya cuando ya tengo la capa, entonces ahora sí le puedo añadir un filtro de desenfoque gaussiano. Básicamente este desenfoque es para que el trazo no quede tan duro, sino que se vea más suavecito. Yo creo que sí sirve. Y si yo quito la capa, fíjense que el cambio no es evidente 100%, pero sí voy a aumentarle un poquito la opacidad acá. ¿Sí? Pero sí, obviamente, ya se ve que la iluminación de la fotografía está mejorando. Y lo mismo voy a hacer en la capa de sombra, solo que esta vez pintaré con un pincel negro. Entonces le vamos a poner que sea de tipo luz suave. Y le vamos a dar una opacidad por ahí de un 25%. Y vamos a pintar esas zonas que tienen más sombras, que son un poco más oscuras.
la idea es que no sea tan evidente el cambio, sino que simplemente al activar o desactivar la capa, pues pueda yo ver el cambio de una imagen con respecto a la otra.